¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es miércoles 18 de febrero, comenzamos con titulares. Alaurín el Grande será capital del montañismo nacional el próximo 26 de abril. Hoy se ha presentado el Campeonato de España de Carreras por Montaña Merrill Sport Trail Cara a los Tajos, que contará con la participación de 700 corredores de nivel internacional. El Área de Desarrollo de la localidad ha acogido esta mañana un curso de comercio exterior e internacionalización de empresas. A lo largo de la jornada se han abordado temas como la selección de mercados o los medios de pago internacionales. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande pone en marcha el concurso de cartel de Feria 2015. Los interesados pueden consultar las bases en la página web del Ayuntamiento. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 6 de abril. La Biblioteca Municipal acogerá el próximo 26 de febrero un concierto de jazz que será ofrecido por José Carra Trío. Este se enmarca dentro de un ciclo de 4 conciertos que se desarrollarán por la provincia. La diseñadora alaurina Antonia Galiano recibirá el viernes en Madrid el Dedal de Oro, premio que reconoce la trayectoria en el mundo de la moda de personas que se dedican a ella en sus distintas formas. La Asociación Un Sí por la Vida organizó ayer 2 charlas sobre nutrición en el Colegio Emilia Olivares, unas conferencias que se enmarcan dentro de un ciclo de ponencias que recorrerá los diferentes centros educativos de Alaurín y que serán de una gran utilidad para los jóvenes. Todas las personas mayores de 55 años pueden disfrutar a partir del próximo martes de un taller de biodanza en el polideportivo. Comenzará a las 11:30, es completamente gratuito y para asistir solo tienen que acudir a estas instalaciones. Ayer, sin lugar a dudas, los protagonistas fueron los superhombres, la comparsa alaurina de Fran Albarracín, que actuaba en la segunda semifinal del encuentro de agrupaciones. Pero no fueron los únicos grupos que hicieron disfrutar a los vecinos. 5 en total subieron a las tablas del Antonio Gala. Ahora mismo continúa la tercera semifinal con la actuación de 7 agrupaciones. Comenzamos. Comienza la cuenta atrás para el Merrill Sport Trail Cara a los Tajos. Esta mañana ha sido la presentación oficial de este importante acontecimiento deportivo que tendrá lugar el próximo 26 de abril y en el que participarán más de 600 corredores. Esta mañana se ha presentado en la Biblioteca Municipal el Merrill Sport Cara a los Tajos, el campeonato de carrera de montaña más importante de España que por tercer año consecutivo se celebrará en Alaurín el Grande, la cita el próximo 26 de abril. En el acto han estado presentes Iván Ortiz, campeón individual de esta prueba del año pasado, Julio Perea, presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, José Carlos del Toro, del Club Alpino Benalmádena, así como el concejal de deportes del Ayuntamiento, Marcos Manzano Zanares, y el alcalde Juan Martín. Todos se han mostrado muy satisfechos por la realización de este evento deportivo que reunirá 16 selecciones autonómicas, todas las españolas menos Castilla-La Mancha, así como a los mejores deportistas nacionales que optarán al cetro de campeones de España. Además, este año contaremos con cifras récord de participantes. A nivel de selecciones son más de 200 los que van a venir y creo que vamos a estar sobre los 700. Yo creo que ya más imposible, ya por la seguridad, por la calidad, ya el máximo a lo que se pueda tener como cifra récord de participación, creo que va a ser esta, sin lugar a dudas, de las más importantes de las que se han celebrado. Yo animo a que efectivamente tengamos una fiesta deportiva y ese día, como he dicho en la rueda de prensa, Alaurín será la capital del montañismo español. Y ello es posible gracias a contar con un rico y cuidado entorno natural donde poder llevar a cabo este campeonato. El corredor Iván Ortiz así lo manifestaba. Creo que cuando vengan muchos corredores de fuera, de Andalucía, también gente de aquí de Andalucía, se va a sorprender de la sierra tan bonita que tenemos, tan espectacular, tan verde, tan frondosa, llena de pinos. Es un sitio increíble. Yo, que me he recorrido casi todos sus rinconcitos, pues soy un enamorado, soy el que la promociona allí donde voy. Veniros para correr allí, que os vaya a sorprender mucho de lo que vais a encontrar. Yo creo que a mucha gente se va a sorprender de lo que hay aquí.
La prueba tendrá un recorrido de 31 kilómetros y contará con una altura máxima de 1.150 metros. Participarán las categorías de senior absolutos, junior y cadete masculino y femenino. Desde la organización se ha valorado, además del entorno donde se desarrollará el evento, la buena disposición humana y logística de Alhaurín el Grande. Valoramos de Alhaurín, por un lado, el número de voluntarios y la implicación del pueblo en esta prueba, porque sin ellos sería imposible celebrar aquí un evento de tal calibre, que está bien ubicado a nivel logístico, está bien ubicado, está cerca de Málaga capital, está cerca del aeropuerto de Málaga. Tenemos suficiente espacio para albergar, tanto en plan hotelero como en aparcamiento, al número de participantes, visitantes y familiares que van a estar ese día. Y también pues agradecemos muchísimo la participación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, cediéndonos las instalaciones, tanto esta biblioteca en la que estamos ahora mismo, como el Polideportivo Municipal, para alojar allí la zona de salida y meta, y el apoyo pues tanto del concejal de deporte como del alcalde, porque sin ellos también sería imposible que se celebrase aquí ese evento. Desde el Ayuntamiento alaurino, además de organizadores, anfitriones también del evento, se muestran muy contentos porque la localidad acoja esta carrera de montaña calificada como la más importante del país, algo que, como comentaba el concejal Marcos Manzanares, traerá consigo un importante impacto económico, promocional y turístico para la localidad. Esta prueba pues cuenta con unos 700 participantes. Y como ya he dicho, pues desde un principio contaba con el éxito asegurado. Año tras año ha ido subiendo el número de participantes, empezamos en 350, 500 y 700. Decir el número de participantes pues implica que os hagáis una idea a qué nivel nos movemos. Vienen todas las selecciones autonómicas, excepto la de Castilla y La Mancha, porque no tiene montañas para entrenar. Todas las demás están aquí representadas, y con lo que ello implica el innumerable número de pernoctaciones que vamos a coger en el pueblo, que también a través del deporte pues se genera un motor a nivel económico. Por su parte, el alcalde Juan Martín agradeció a la organización el haber elegido a Alhaurín el Grande como lugar para la celebración de este campeonato de España. Que se haga en Alhaurín el Grande, en Andalucía, por supuesto, en Málaga, en Alhaurín el Grande, pues para nosotros es un orgullo. Un campeonato de esta naturaleza, de este tipo, pues la verdad que es de primer orden y estamos orgullosísimos, ¿no? Y la gente, pues también, por supuesto, los clubes de aquí de Alhaurín, del entorno, el Club Alpino de Benalmádena, que ha ayudado muchísimo, la Federación Andaluza de montañismo, fantástico. La verdad que entre todos pues se ha conseguido el que se celebra aquí en Alhaurín. Estamos muy, muy contentos de realizar este evento. El edil recordaba que el que se celebre por tercera vez este evento en Alhaurín es señal de que se ha trabajado bien. Tan solo con 3 añitos de existencia, pues que nos den este campeonato es muy importante. Es algo, ¿por qué ha ocurrido? Pues porque hemos sacado buena nota en esos 2 primeros eventos, ¿no? El año pasado y el anterior pues ha habido muchísima participación, le ha gustado mucho a la gente que ha venido, se ha hablado muy bien de la organización, de cómo se ha volcado también el pueblo, el entorno, ha gustado mucho también desde un punto de vista natural, de la naturaleza, la belleza de nuestra sierra, pues también ha sido decisivo, ¿no? Y todo esto ha hecho de que Alhaurín pues tenga la posibilidad de celebrar este evento deportivo de primera magnitud. El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer a todas las personas implicadas por su trabajo para la realización en este evento e invitó a todos los aficionados a participar y disfrutar de algunos de los preciosos tramos del recorrido por la sierra. Pues sin duda un importante acontecimiento deportivo el que tendrá lugar este próximo 26 de abril, el Merrill Sport Trail Cara a los Tajos. Seguimos nosotros con más noticias, cambiamos de asunto. El curso de comercio exterior organizado por el CADE y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha tenido una muy buena acogida. Durante la jornada los asistentes han descubierto qué pasos hay que seguir para vender sus productos en el extranjero y otros puntos importantes como el medio de pago internacional. El Centro Municipal de Formación del Área de Desarrollo ha sido el espacio donde ha tenido lugar el curso de Comercio Exterior Internacionalización de Empresas,
una nueva iniciativa organizada por el CADE de Alaurín el Grande y el Ayuntamiento de la localidad. El objetivo es pues, a todas estas empresas de nuestra zona, de nuestra área de influencia que estén interesadas en internacionalizar la empresa, que tengan esa inquietud o ya hayan dado ciertos pasos y quieran asegurar sus conocimientos y quieran recibir orientación, pues ayudarle en ese trámite, ayudarle en esos pasos hacia la internacionalización. Esta iniciativa formativa estaba dirigida sobre todo a emprendedores y su acogida ha sido bastante buena. Han asistido personas de todas las edades. Hombre, a mí me parece muy bien que se organice. Yo he venido porque me han dicho que es un tema así como un poco de fiscalidad internacional para empresas que quieren salir fuera. Y está bien, nunca es tarde si lo he dicho es buena. Es decir, yo prácticamente tengo una empresa que la estoy terminando de cerrar, pero bueno, quién sabe, si uno sabe la mecánica, a lo mejor se anima y hace otra de nuevo. En esta jornada de introducción al comercio exterior se han abordado asuntos interesantes como la selección de mercados para la exportación, consecuencias fiscales de la internacionalización, medios de pagos internacionales y cobertura de riesgo de impago en la exportación. Además, los asistentes han descubierto qué herramientas tienen a su alcance para expandirse más allá de nuestras fronteras y han recibido consejos por parte de expertos en esta temática. Pues primero de todo, prudencia. Prudencia y sobre todo saber muy bien en qué es competitivo, si uno puede salir o no, o si es deseable salir o no, en el sentido de que si no hay un buen proyecto, un proyecto en el que ya tengamos éxito, por lo menos localmente, sacarlo al exterior, ¿no? De esta forma, el Centro Municipal de Formación de Alaurín el Grande ha vuelto a coger un curso muy interesante, lo que ha supuesto una nueva apuesta por la formación en la localidad. Y continuamos con más asuntos. Ya están presentadas las bases para la elaboración del cartel de Feria 2015. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través del Área de Cultura, pone de nuevo en marcha este concurso en el que se quiere, sobre todo, poner de relevancia el colorido, la alegría de esta fiesta. Los trabajos se pueden presentar hasta el 6 de abril. Apostando por los jóvenes artistas y los ya consagrados de nuestro país, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha vuelto a poner en marcha un año más el concurso mediante el cual será elegido el cartel que presente la Feria de Mayo 2015. Un año más, pues queremos ofrecer la oportunidad a pintores y artistas a nivel nacional que puedan presentarse a este concurso, que la verdad en las ediciones anteriores pues hemos tenido una gran participación de participantes, de artistas a nivel nacional y a nivel local. El cartel tendrá que incluir obligatoriamente la siguiente leyenda: Feria de Mayo 2015, Alaurín el Grande, del 27 al 31 de mayo. Y en él deberá verse reflejado el colorido, la alegría, la gente, el arte y la luz que siempre representan estas fiestas. Para los interesados, las bases ya están colgadas en la página web del Ayuntamiento. En la página del Ayuntamiento pues tenemos publicadas las bases, que el plazo de inscripción, el plazo para presentar la obra, pues desde el 16 de febrero hasta el 6 de abril. Para más información pues pueden acceder a dicha web, bien a las redes sociales de Cultura y Fiesta, Twitter, Facebook y también pues llamando aquí a la Biblioteca Municipal en horario de mañana y de tarde, que les serán atendidos y sobre todo le podremos enviar dichas bases al correo y a la página web que desee. Además de la importante cuantía económica, el premiado se llevará la satisfacción de poner la imagen a esta feria, calificada por muchos como una de las mejores de la provincia. Animar a que participen en este concurso a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y nacional, que la verdad que hemos tenido concursantes y participantes del ámbito nacional en las ediciones anteriores y pues estamos muy satisfechos que este concurso se haya consolidado y que podamos tener cada año un mayor número de participantes. Recuerda, si eres mayor de edad, residente en España y te gustan las artes plásticas, no dejes de participar en este concurso que dará la imagen a la Feria de Mayo de Alaurín el Grande 2015. Pues ya lo saben, si están interesados no dejen de participar en este concurso del cartel de Feria 2015. Continuamos. El Área de Cultura del Ayuntamiento continúa con sus propuestas de actividades de ocio para todos los públicos. En esta ocasión se trata del concierto de jazz que se celebrará, recuerden, este próximo 26 de febrero en el Salón de Actos de la Biblioteca.
José Carra es un pianista y compositor malagueño que forma parte, por mérito propio, de la nueva generación de músicos de jazz españoles, pero su formación como músico clásico especialmente volcada en la composición hace de él un músico particular, en el que se dan la mano de manera especial el jazz y el clásico. El próximo día 26 de febrero podremos disfrutar de su música en la Biblioteca Municipal durante un concierto del trío musical en el que Carra participa. Un concierto que se enmarca dentro de un ciclo de cuatro más que se van a desarrollar a lo largo de la provincia y que se convocan en colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande con la Diputación Provincial de Málaga. Las entradas ya están a la venta en la Biblioteca Municipal y tienen un precio de 5 euros. Pues ya lo saben, si les gusta el jazz, no dejen de participar en ese concierto que tendrá lugar el próximo 26 de febrero en la biblioteca. Nosotros, ya llegados a este punto del informativo, hacemos una pausa para la publicidad y volveremos hablándoles de la diseñadora Laurina Antonia Galeano, que le han otorgado el Dedal de Oro. También les hablaremos de una charla sobre alimentación que se llevó a cabo ayer en el Colegio Emilio Olivares. Les recordaremos un curso de biodanza que se pone en marcha desde el Área de Asuntos Sociales y finalizaremos este tiempo de noticias con la segunda semifinal de carnaval que se llevó a cabo ayer en el Teatro Antonio Pala. Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo. Les hablamos de Antonia Galeano. Tras muchos años dedicada al mundo de la moda, esta diseñadora laurina ha recibido un reconocimiento a su trayectoria profesional y se trata del Dedal de Oro, un galardón que reconoce su carrera y que es conocido como los Goyas de la moda. La diseñadora laurina Antonia Galeano recogerá el próximo viernes en Madrid un reconocimiento a toda su carrera. Se trata del Dedal de Oro, galardones que se entregan anualmente dirigidos a personalidades dedicadas al mundo de la moda y la imagen en España. Un premio que consiste en un dedal de oro diseñado por Vittorio y Luchino y un diploma acreditativo de que efectivamente se ha recibido el galardón. Pues la verdad es que estoy muy contenta porque me han dado el Dedal de Oro. Es un premio que es a nivel nacional e internacional, que de mucho prestigio, que según algunas publicaciones de moda es como los premios Goya del cine. Y lo dan a todo lo que es referente a la moda, tanto a diseñadores como a periodistas especializados en moda, a revistas de moda. Y la verdad, porque este año he sido uno de los diseñadores elegidos, pues me lo han dado a mí. Y es que Antonia empezó hace muchos años a aprender corte y confección porque siempre le gustó mucho la costura. Con el paso de los años se dedicó profesionalmente a ello, pero sin dejar de mirar hacia el mundo del diseño. Por ello Antonia marchó a Málaga para continuar su formación. Fue en el año 2006 cuando abrió su atelier. Quiero dar también las gracias al ayuntamiento porque el año que empecé, en el 2006, hice un desfile de inauguración de mi atelier y me cedieron la Casa de Cultura. Entonces también me sentí muy arropada por lo que es los organismos del ayuntamiento. También tuve ayuda por el organismo del CADE, que ayuda a las empresas que están empezando, y también tuve bastante apoyo tanto por los técnicos como por el CADE en sí. Y quiero dar mi agradecimiento a todos ellos por arroparme. La ceremonia de entrega se realizará en el Hotel Westin Palace de Madrid, donde Antonia acudirá para recoger su premio. Allí dejará bien alto el listón de la moda laurina. Pues enhorabuena para la laurina Antonia Galeano. Seguimos con más noticias. El Colegio Emilio Olivares acogió ayer dos charlas sobre alimentación saludable que fueron organizadas por la Asociación Un Sí por la Vida. Se trata de un ciclo de conferencias que se impartirá en diferentes centros educativos de la localidad y que tiene como objetivo concienciar a los niños sobre la necesidad de tener una dieta variada y equilibrada. La Asociación Un Sí por la Vida impartió ayer dos charlas sobre nutrición en el Colegio Emilio Olivares, una nueva acción preventiva de este colectivo que busca concienciar a los niños sobre la necesidad de tener una dieta sana y variada, en la que abunden las frutas y se elimine el consumo de varios productos industriales más perjudiciales para la salud. Es una charla infantil para todos los niños del cole sobre prevención de la alimentación. Tiene que ver con cómo prevenir el cáncer y los problemas y enfermedades que existen
por medio de la alimentación, de una alimentación saludable, de una alimentación sana y además del ejercicio físico. Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de charlas organizadas por Un Sí por la Vida, que recorrerá los diferentes centros educativos de Alhaurín el Grande. Cada conferencia duró una hora. A través de medios didácticos y varios folletos, los alumnos asimilaron los consejos nutritivos que se trataron. Hemos hecho unos PowerPoint, le hemos repartido unos panfletos para que ellos tengan la pirámide nutricional y demás, para que también tenga que ver con el currículum, lo que es el desarrollo escolar. Es muy importante combinar alimentación correcta, proporcionada, variada y eliminar de la dieta quizá algunos alimentos que no son importantes. Unas conferencias en las que los niños participaron activamente, preguntando sus dudas e interactuando con la educadora. Seguro que estos jóvenes sacarán un buen provecho de los contenidos de estas charlas. Pues sin duda una interesante charla, sobre todo para los más pequeños. Seguimos. A partir del próximo martes, el Polideportivo acogerá un taller de biodanza. Es gratuito y en él podrán participar todos los mayores de 55 años que estén interesados. Solo tienen que presentarse en el Polideportivo el próximo martes a partir de las 11:30. Las instalaciones del Polideportivo Municipal no dejan de acoger distintas actividades preparadas para personas de todas las edades y estilos de vida. En este caso será el próximo martes cuando comienza a impartirse un taller de biodanza. Este está dirigido a personas mayores de 55 años y se impartirá hasta el mes de diciembre. Es totalmente gratuito. Una actividad que nace gracias a la colaboración de las áreas de Asuntos Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. El principal objetivo de la biodanza pasa por hacer que las personas mayores hagan ejercicio a la vez que se divierten. Unos ejercicios que empiezan a realizar con un calentamiento previo para llegar al momento de los bailes. La biodanza constituye un ejercicio muy positivo porque los que la practican realizan ejercicio sin apenas darse cuenta. Se trata de una actividad dirigida tanto a hombres como a mujeres, y en ellas realizarán coreografías individuales y en pareja, lo que fomenta las relaciones entre los asistentes, aumentando su autoestima, lo que hace que vean este tipo de actividades como algo más que una gimnasia. Así que ya lo saben, los martes, a partir de las 11:30 hasta las 12:30 en el Polideportivo, taller de biodanza. Pues ya lo saben, si están interesados pueden participar en este curso de biodanza el próximo martes. Nosotros les hablamos ahora de carnavales. La comparsa Los Superhombres fue el grupo más esperado en la segunda semifinal del encuentro de agrupaciones de Alhaurín el Grande que se celebró anoche. Un total de 5 grupos actuaron ayer en el Antonio Gala y hoy ya, la tercera semifinal, 7 agrupaciones pasarán por las tablas del teatro. Como no podía ser de otra manera, entre aplausos y ovaciones finalizaba ayer la actuación de la única comparsa que este año representa a Alhaurín el Grande en los carnavales. Los Superhombres, comparsa de Fran Albarracín, emocionó, divirtió y sorprendió con su repertorio a todos los asistentes, que no dejaron de lanzarles piropos. Una actuación que daba inicio con una emotiva dedicatoria a uno de los miembros de su grupo. Queremos dedicarle nuestra actuación a nuestro compañero Fernando, que está pasando junto con su familia un mal momento. Y ya se abría el telón para la presentación del grupo. Tú sabes bien que la voluntad es el poder más rotundo, que si muchas manos juntan su fuerza, cambiar el mundo.
En los pasodobles cantaron a Susana Díaz y reivindicaron las necesidades de Laurín el Grande a la Junta. En el segundo hicieron que todos se emocionaran con una letrilla dedicada a la asociación Usi por la Vida. En los cuplés estuvieron sembrados cantándoles a cómo educan a su hijo, Alo Alaurino, y a los candidatos de las elecciones municipales de este año de Alaurín el Grande. Letras muy locales, melódicas y donde se vieron las bonitas voces de esta agrupación alaurina. Abriendo camino nuevo mañana. Ay, Málaga de mi vida, lo que yo por ti haría. Se arreglará todo tu padre y así ser un superhombre solamente en carnavales. Pero la actuación de la comparsa de Laurín el Grande fue solo el broche de oro a la noche de la segunda semifinal del encuentro de agrupaciones carnavalescas. El primer grupo en actuar fue la murga de Marbella, Los Despotricantes. Estos duendecillos malignos, primos del dios Momo, se meten en la cabeza de los carnavaleros con malas ideas, unos personajes muy revoltosos, llegados desde Marbella, que no pararon en toda la actuación de hacer bromas entre ellos y con el público. Desde el Arroyo de la Miel llegó a las tablas del Antonio Gala, una comparsa muy querida por los vecinos y que siempre muestra un carácter muy reivindicativo en sus letrillas y tipos. La barricada hacía aparición una vez más mostrando las bonitas voces de estos guerrilleros. Y por más cañonazo que a ti te estén pegando, y por más barricada que yo por ti pusiera, siempre habrá quien declare una guerra y siempre estaré yo a defender la cal y canto. Canto la guitarra, canto papelillo, cañón de bombo y caja, que venga el enemigo. Una agrupación que cada año se mete al público en el bolsillo, que lo espera con ganas y deseo siempre de disfrutar con ellos. La silenciosa aparecía en el escenario. Esta comparsa femenina, el año anterior La Implacable, se presentaban como ratonas de biblioteca utilizando los libros como hilo argumental. Una bonita actuación la de estas ratonas, que también finalizaba levantando al público. Y tras el descanso llegaba la última agrupación de la noche, la murga Taberna Bar, Pepe el Lento y Las Orejas Son de Nacimiento, que despertaron las risas nada más abrir el telón. Bienvenido a Pepe el Lento, bienvenido a mi rincón. Si queréis cualquier cosita, acercarse al mostrador, acercarse al mostrador, acercarse. No querréis que vaya yo. Estos camareros flojos sorprendieron con su tipo, en el que estuvieron muy metidos durante la actuación. Los finalistas de Málaga lograron que el público no dejara de reírse en todo momento y hasta los acompañara en el estribillo. Y en madruga Dios le ayuda,
ese refrán más malo. Prefiero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Que el trabajo dignifica, no lo veo así, pero el de cría fama, y échate a dormir. Ese sí, ese sí, ese está hecho para mí. Nuevamente el público se puso en pie para despedir esta gran actuación, que dio paso a la última de la noche, que como saben fueron los Superhombres. Ya esta noche ha comenzado la tercera semifinal con este orden de actuación. Agrupación infantil de Laurín el Grande, comparsa Los Cucos, Murga el Niño de Dios, comparsa Los Explotados. Tras el descanso, Murga Tengo Muy Mal Perder, comparsa Las Piezas, Murga Que Viene el Lobo. Ya mañana jueves comenzará la murga José Alfredo por mi abuelo y Pejiguera por mi abuela, comparsa a Los Artistas, murga a Los Que No Salen del Culo, murga a Los Que Están Pendiente de To. Tras el descanso, comparsa El Director, murga Esto No Hay Por Dónde Cogerlo y comparsa Luz de Luna. Informarles que desde ya pueden ver tanto el pregón como las actuaciones de semifinales de este encuentro de agrupaciones a través de nuestra web rtvlaurinelgrande.com en la pestaña Carnaval 2015. Durante esta semana iremos subiendo todas las actuaciones. Y nosotros ya dejamos el carnaval y les contamos a continuación qué tiempo vamos a tener mañana jueves en nuestra localidad y provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos nubosos, sin descartar algunos chubascos débiles en el interior por la tarde. Temperaturas nocturnas sin cambios, diurnas en ascenso. Vientos de componente este con intervalos de fuertes en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alhaurín el Grande será de cielos poco nubosos con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 17 grados. El viento se mantendrá en calma. Y tras conocer el tiempo para mañana, nos hemos situado casi en la finalización de este informativo. Y antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes en titulares. Alhaurín el Grande será capital del montañismo nacional el próximo 26 de abril. Hoy se ha presentado el Campeonato de España de Carreras por Montaña Merrill Sport Trail Cara a los Tajos, que contará con la participación de 700 corredores de nivel internacional. El Área de Desarrollo de la localidad ha acogido esta mañana un curso de comercio exterior e internacionalización de empresas. A lo largo de la jornada se han abordado temas como la selección de mercados o los medios de pago internacionales. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande pone en marcha el concurso de cartel de Feria 2015. Los interesados pueden consultar las bases en la página web del Ayuntamiento. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 6 de abril. La Biblioteca Municipal acogerá el próximo 26 de febrero un concierto de jazz que será ofrecido por José Carra Trío. Este se enmarca dentro de un ciclo de 4 conciertos que se desarrollarán por la provincia. La diseñadora Laurina Antonia Galiano recibirá el viernes en Madrid el Dedal de Oro, premio que reconoce la trayectoria en el mundo de la moda de personas que se dedican a ella en sus distintas formas. La Asociación Un Sí por la Vida organizó ayer 2 charlas sobre nutrición en el Colegio Emilia Olivares, unas conferencias que se enmarcan dentro de un ciclo de ponencias que recorrerá los diferentes centros educativos de Alhaurín y que serán de una gran utilidad para los jóvenes. Todas las personas mayores de 55 años pueden disfrutar a partir del próximo martes de un taller de biodanza en el Polideportivo. Comenzará a las 11:30, es completamente gratuito y para asistir solo tienen que acudir a estas instalaciones. Ayer, sin lugar a dudas, los protagonistas fueron los Superhombres, la comparsa Laurina de Fran Albarracín, que actuaba en la segunda semifinal del encuentro de agrupaciones. Pero no fueron los únicos grupos que hicieron disfrutar a los vecinos. 5 en total subieron a las tablas del Antonio Gala. Ahora mismo continúa la tercera semifinal con la actuación de 7 agrupaciones.
Ya tras el resumen de noticias nos despedimos, aunque antes le dejamos con uno de los mejores fragmentos de la comparsa de Alaurín el Grande, que participó ayer mismo en esa semifinal que se llevó a cabo en el Teatro Antonio Gala. Precisamente tras este informativo podrán ver el programa completo de esa segunda semifinal. Nosotros volveremos con más noticias en una nueva edición de este informativo y será mañana a las 9:30. También nos pueden seguir en las repeticiones de Alaurín Televisión o a través de internet en nuestra página web y en nuestros canales de Facebook, de Twitter y de YouTube. Nosotros volveremos mañana, ya saben, hasta entonces que pasen una muy buena jornada. Dicen que este pañuelo la señal de identidad sirve como una bandera a lo que estamos pasando, la maldita enfermedad. Esa enfermedad que llega, dispuesta a derrotarte, pero en verdad la señal es cada ánimo que te da tu familia, que te arropa, que te quiere, la que está de noche y día, la que llora por detrás, pero cuando está contigo siempre te demuestra su mejor sonrisa. Esa señal son las ganas de no rendirse, aunque no tenga fuerza para tirar para adelante, aunque te duelan desde los huesos hasta el alma y tu mundo se limite a sufrir en una cama. Y esos doctores que son ángeles mandados por Dios, que pelean contigo en la misma batalla, dicen la realidad, por dura que pueda sonar, pero son las manos en las que pone tu esperanza. Esa señal me la encontré dibujada en un árbol con mis